No hay manera. El señor Insulza sigue diciendo generalidades propias de un burócrata internacional. Todos los demás se mueven como les da la gana. Y por allá apareció la voz solidaria de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dignamente representada por nuestro embajador permanente y ex canciller Roy Chatterton. Esto no requiere más comentarios. Vamos a verlo. Comparen ustedes las actitudes y díganme si después de más de 100 días de golpe, se puede permitir que, habiendo ido a Tegucigalpa, habiendo vuelto, se presente un informe de esta naturaleza como si hablaran de un problemita que ocurrió en la esquina con algunos viandantes y no de un brutal mal ejemplo de lo que es de lo que es este señor y de lo que es la OEA. Previsible, posible, tal vez llegar a un acuerdo. ¿Qué son los puntos del acuerdo de San José? Y eso quisiera yo ponerlo de manifiesto. No es una crítica, no estamos criticando, no es nuestro rol. Lo que estamos diciendo es, si nos atenemos a la línea original, a la forma en que se lanzó el diálogo, en el diálogo se pusieron los puntos y se acordó discutir sobre los asuntos del acuerdo de San José, pues ojalá se mantenga eso. Es nuestro llamado ferviente. Después de más de 100 días, el hombre vuelve con el muerto del acuerdo de San José, que es el libreto del Departamento de Estado. Pero que se discuta sobre eso. Por supuesto, áreas de por medio. Y no sobre otro. Segundo, tenemos una preocupación importante por la situación en la Embajada de Brasil. La verdad es que, leyendo el informe que envía el embajador Bill de nuestra misión, un informe interno, una nota que me manda, a mí no deja de llamarme la atención el hecho de que cuando nosotros fuimos a la Embajada de Brasil pareció un asunto de carácter casi natural, normal. Fuimos, entramos, pasamos con relativa rapidez la seguridad, etc. Pero cuando se narra este hecho, la verdad es que uno se da cuenta, es interesante tomar en cuenta la complejidad de la situación. O sea, una delegación de cancilleres y de altos representantes tuvo que caminar una parte importante, una parte del trayecto final, pero sobre todo tuvieron que ir pasando uno a uno mientras se leían en voz alta su nombre para determinar quiénes habían sido autorizados. Esto lo recordarán los embajadores que estaban ahí conmigo, pero en ese momento parecía casi normal, pero no es normal. No es normal que el acceso al recinto diplomático sea vigilado de esa manera. Había que, por así decirlo, decir presente en cada paso y pasar por seguridad en cada momento. Eso era lo que sigue ocurriendo, pero no es a eso que me estoy refiriendo. Ya nos hemos acostumbrado al hecho de que la Embajada de Brasil esté rodeada de policía y haya que pasar por varias barreras para entrar. Por lo demás, los negociadores del señor Michelet y del señor Zelaya, hay que reconocerlo, tienen hoy día acceso a la Embajada de Brasil. El problema es que la hostilidad sigue. El problema es que siguen los gestos hostiles y sigue lo tradicional subconsciente. Los nocturnos y siguen las manifestaciones y siguen las provocaciones. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. Y nosotros seguimos entonces reclamando de este tratamiento, porque este tratamiento ciertamente no ayuda a tener una mejor precomprensión y un clima en el cual todos queremos que este asunto se desarrolle. Esto lo que dice subyacente es: queremos que se termine el lapso constitucional que le corresponde a Mel Zelaya y entonces cambiamos el juego. Esto es insólito, esto es un insulto a la inteligencia lo que está diciendo. Le acabamos de mostrar a ustedes el permanente asedio y la tortura psicológica a la embajada. Era el diálogo, voy a decir que seguimos convencidos de que es necesario, de que la única salida pacífica el conflicto hondureño es a través del diálogo entre los hondureños. Y porque creo que asuntos como este, la presentación al diálogo de temas que no estaban incluidos y la hostilidad respecto de la Embajada de Brasil, nos desvían de ese propósito y amenazan con alterar la tranquilidad que
que con todo se había ido desarrollando en los días anteriores. Eso es lo que quiero informar, señor presidente, de manera muy breve. Gracias, señor secretario, embajador de Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o relatório que acaba de nos fazer o senhor secretário-geral, Ana, sobre direitos humanos. A proibição à tortura é inderrogável, ou seja, mantém-se mesmo em situação de guerra, conflitos internos, estado de sítio ou demais situações de emergência. Cabe recordar ainda, conforme jurisprudência da Corte Interamericana, no caso Berenson Mejia, de 2004, que a proibição da tortura integra o chamado jus cogens, conjunto de normas imperativas do direito internacional. Alguien le oyó decir al secretario Insulza tortura, como le está diciendo reiteradamente el representante de Brasil. De violação dos direitos humanos e demanda o término imediato da situação de tortura a que estão submetidos os cidadãos brasileiros e hondurenhos que se encontram na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa. O governo brasileiro conclama a comunidade internacional a condenar inequivocamente e energicamente estes atos. O governo brasileiro reserva-se o direito de promover, nas instâncias internacionais pertinentes, iniciativas que visem a punir os responsáveis pela comissão de tais atos atentatórios à dignidade humana. Senhor presidente, hoje, às 6 horas da manhã, de Tegucigalpa, telefonou-me o ministro Lineu Pupo de Paula, ministro conselheiro na Missão Permanente do Brasil. Aí se tem um informe novedoso, porque é o encargado, o ministro conselheiro que está encargado de la embajada, quem lhe informa de las torturas e lo que ocorreu esta manhã. As pessoas que se encontram na embaixada. Às 2h40 da manhã de Tegucigalpa, enviou-me mensagem eletrônica em que diz: são 2h40 da manhã. Há mais de meia hora, uma caixa de som potente. Hace más de media hora, siendo las 2h40 de la madrugada, una caja de sonido muy potente, además de otras que emiten música de altísimo volumen, sonidos que torturan a todos los que están aquí adentro. No máximo volume. Sin duda, eso es tortura. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al embajador de Brasil. Bueno, esto contrasta como el día y la noche con lo que ha dicho el secretario general en ese insulso informe que ha presentado. Veamos qué dice Roy Chatterton, embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, como es obvio, pero también como es grato, quiero dar la bienvenida al embajador Hugo Saguier. Bienvenido al grupo de jóvenes veteranos de la diplomacia latinoamericana, donde espero que se sienta muy a gusto. Como también nos sentimos muy a gusto los representantes del Eje del Mal por el compromiso del gobierno del Paraguay y del presidente Lugo por grandes transformaciones de carácter social y político para hacer un Paraguay más democrático y más justo. Y su presencia aquí seguramente nos dará testimonio de ese compromiso que es latinoamericano, caribeño y, por qué no, norteamericano también.